se buscaba que el archivo que él dejó con todas sus investigaciones, su obra pictórica, su obra literaria, fuera divulgada y no quedara solamente guardada en ese archivo familiar. Son más de 2.000 documentos. Sabemos que Arturo Alape hizo unas investigaciones supremamente rigurosas. En el proceso de la curaduría, viendo sus documentos muy desde el inicio, siempre hacía como referencia de alguna manera u otra a su parte artística. Yo soy como un exiliado, ¿no? Un exiliado que ha vivido un tiempo en Bogotá y fuera del país también mucho tiempo, pero en Cali están todas las raíces, están todas las raíces. Bueno, estamos aquí con Natalia Tejada. Bienvenida, Natalia. Gracias. De la Diplomatique, a Desde Abajo. Ella es la curadora de esta excelente exposición sobre uno de los grandes intelectuales colombianos, que no solamente se dedicó a la crónica, sino que generó todo un proyecto también literario, desde el punto de vista de las novelas. Hizo un trabajo incluso pictórico, es pintor, es artista plástico. Y pues me encanta precisamente que estemos aquí conversando con Natalia, que es la curadora, y que junto a Oscar Calvo y Sasa, uh-huh, ellos hicieron prácticamente la curaduría y toda la compilación del material y el registro que tenía Dura Catalá. Pues. Bueno, Natalia, dinos algo, ¿por qué esta exposición? ¿Qué importancia le dieron ustedes a este intelectual importante que es necesario en el país, ¿no? Sí, bueno, la exposición fue lanzada este año, pero realmente este trabajo viene desde mucho antes. Y precisamente se buscaba que el archivo que él dejó con todas sus investigaciones, su obra pictórica, su obra literaria, fuera divulgada y no quedara solamente guardada en ese archivo familiar. Sin embargo, sabemos que la donación de un archivo y su catalogación no es suficientemente fuerte, una iniciativa suficientemente fuerte para que sea conocido, y por eso la misma familia también impulsó la iniciativa desde hace muchos años para que su archivo terminara también en este proyecto expositivo y que fuera un paso más allá sobre la exposición y sobre esa divulgación de todo su legado académico, intelectual, artístico. Entonces es una apuesta que se viene desarrollando desde hace varios años para que sea más conocido ese legado de Arturo Alape. ¿Cómo hicieron la compilación de los archivos y cuánto tiempo duró ese trabajo? Este trabajo viene también desde muchos años atrás, porque precisamente Oscar Calvo, junto con sus estudiantes de Historia en la Universidad Nacional, en el Laboratorio de Fuentes Históricas, apoyaron y acompañaron todo el proceso de catalogación del archivo. Son más de 2.000 documentos. Sabemos que Arturo Alape hizo unas investigaciones supremamente rigurosas que cubren muchas fuentes, fuentes judiciales, testimonios que él recolectó. Entonces es un archivo robusto que fue catalogado con el Laboratorio de Fuentes Históricas y que posteriormente fue entregado a la biblioteca. Tengo entendido, pues eso en medio de la curaduría supe que precisamente la biblioteca conservó el sistema de catalogación que hizo el laboratorio de la Universidad Nacional. Sí, es importante porque a medida que uno recorre la exposición, ve que está distribuido según temática, ¿cierto? Sí. ¿Lo organizan ustedes? Bueno, digamos, ese fue un reto ya mayor con la exposición porque, digamos, el archivo que además... me falta mencionar algo, la familia Katia González, la última pareja pues, de Arturo Alape, también hizo un trabajo muy fuerte de esta organización del archivo. Y si bien tiene como unas diferencias o digamos como unos bloques temáticos la catalogación del archivo, para la exposición sí fue necesario hacer como otra narración de qué hay en el contenido, porque digamos como que la exposición no se agota solamente en qué hay en los archivos,
sino los archivos también que hablan de la historia y de la vida de Arturo Lape, que es tan polifacética y que hay tanto por decir de él. Fuera de los archivos fotográficos, que existen bastantes, hay unos archivos o una exposición, una muestra de sus novelas. ¿Puedes decirnos algo sobre cómo construyeron las novelas que existen, ¿no? Uh-huh. O los textos, incluso de crónicas que él hizo, que fueron importantísimos? Sí, precisamente la exposición buscaba dar a conocer esas múltiples facetas y exploraciones intelectuales y artísticas de Lape. Él ha sido principalmente conocido por ser un intelectual de izquierda que elaboró documentos o investigaciones muy de corte histórico, de corte académico. También es muy conocido por su faceta como periodista y cronista, como tú mencionabas, pero el archivo incluye también los documentos inéditos, algunas obras inéditas, también manuscritos de obras originales de esas publicaciones y de esos libros que él exploró más desde la literatura, más desde la novela, incluso la poesía. Todos esos archivos están ahí y la exposición también busca eso, como dar cuenta de esas transiciones en la obra de Arturo Lape, cómo inició muy desde casi que el libro de notas, el diario de notas, cuando empezó o acompañó el origen de las guerrillas, que esto parecía más como un ejercicio muy del etnógrafo, del antropólogo, contando y escribiendo todo lo que veía en ese inicio del movimiento guerrillero en Colombia, y luego eso cómo se va transformando, primero en una obra muy, muy fuerte académicamente, como es con el Bogotazo, Memorias del Olvido, pero luego la exposición también muestra esas decisiones de vida de Arturo Lape, en las que él decide incursionar en esa una forma narrativa mucho más libre, podríamos decir, más libre y más abierta que la forma académica, y que se manifiesta en obras más de novela. Sí, novelas, Noche de Pájaros, por ejemplo. Sí. Es una novela interesantísima sobre esta matanza que hubo en Cali en 1949 de los liberales, ¿no? Uh-huh. Por parte de lo que se llamaban en el momento los pájaros conservadores, policía prácticamente del Partido Conservador. Esa es la importancia que tiene de una u otra forma de Arturo Lape. En general, ese rescate a la memoria, ¿no? Para que no se olvide prácticamente todas las condiciones que pasaron durante muchos años, incluso desde todo el Frente Nacional, prácticamente el acepto de recorrido. ¿Y ustedes tuvieron en cuenta el concepto de la memoria? ¿Cómo lo pudieron rescatar? Pues me has dicho un poco de esto, ¿nos amplías un poco? Claro, pues el concepto de la memoria es fundamental para hablar de Lape, tanto que la exposición se llama Arturo Lape, el río de la memoria. Exactamente. Y esos dos elementos tienen como una fuente o una base pues como muy decisiva sobre su trabajo y sobre su vida. El río, precisamente porque es una metáfora que él siempre utilizó para hablar de su trabajo y de lo que él buscaba encontrar en esas historias, y el río también habla de su propia vida. Digamos, Arturo Lape utilizaba mucho metáforas como el río de rumores, por ejemplo, el río de rumores para mencionar y dar cuenta de todas esas memorias y esas experiencias que las personas como que guardaban para sí mismas, porque el miedo, el temor para hablarlas era mucho en momentos tan represivos como los del Frente Nacional, o incluso antes con el fenómeno del bandolerismo y la violencia bipartidista. Entonces, como que Arturo Lape, también por sus propias experiencias de vida en las que tuvo que cursar por ríos a nivel nacional en todo su más que todo en su momento de militancia activa, él entonces habla de ese río, de los rumores, para eso, dar cuenta como de todas las investigaciones, también la labor muy rigurosa de ir a escuchar a las personas, de preguntarles desde una manera muy cuidadosa, muy atenta, muy, siento yo también, muy paciente, para poder desentrañar
esas historias que estaban ocultas, bien sea porque la persona misma decidía ocultarlas por ese temor que acabo de mencionar, o bien sea porque precisamente vivió una represión muy directa. Y ese es como todo su trabajo, la memoria, rescatar esas memorias y entender que son memorias individuales que al tejerlas crean una memoria colectiva. Él también era muy insistente sobre esa reconstrucción de la memoria colectiva en el país. Sí, sí, muy bien. El nombre de Arturo Arapa, incluso, que sea su seudónimo, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede decir de él? Eso ha sido algo que le ha llamado mucho la atención a las personas en la exposición. Cuando ven, de hecho, acá en la exposición tenemos un texto ampliado en toda una pared que habla de por qué Arturo Alape tomó ese nombre, y pues es como toda una sorpresa, no se lo esperan. Las personas no sabían que él se llamaba Carlos Arturo Ruiz, y que precisamente cuando él sale de la militancia activa en las guerrillas, está en la clandestinidad, toma el nombre de Arturo Alape en mención a Jacobo Prias Alape, ¿cierto? Que precisamente fue un líder indígena. Y pues mezcla estos dos nombres, Arturo Alape, y con él es el que sale a la luz pública, precisamente ya para hacer y publicar sus obras. Sobre sus viajes, por ejemplo, ¿tienen algún...? ¿Han registrado los viajes que realizó en el exterior? Claro, claro, es que el archivo además contiene, por un lado, pues precisamente como todos los archivos, bueno, las transcripciones más bien de las entrevistas y de todo lo que él logró ver en estos, digamos, los viajes que hizo a nivel nacional mientras estaba en la militancia, pero por ejemplo también están las correspondencias que él envió y recibió cuando estuvo en el exilio. Él tuvo dos exilios en Cuba y en Alemania. Toda esa correspondencia también hace parte del Fondo Arturo Alape de la Biblioteca Nacional, y allí, pues digamos, leyendo uno puede conocer toda esta parte. Claro, y los visitantes pueden también darse cuenta y conocer las relaciones intelectuales que tuvo con los grandes intelectuales, que tuvo unas conversaciones muy interesantes. Y sobre todo algo interesante, Arturo Alape no fue un intelectual que orgánico, ¿no? Como sí. Dice Granchi, ¿no? O sea, no solamente escribió, sino que generó acción y reflexión. Sí. Y escritura, y fuera de escritura, por supuesto, toda esta obra pictórica que tiene. Te iba a preguntar sobre la obra pictórica porque me interesa. ¿Eso también fue del archivo personal de Arape? Sí, ese archivo de la obra pictórica también estaba pues en el archivo familiar, fue donado al igual que todos los documentos de sus investigaciones, y hacen parte tanto del fondo como de la exposición. O sea, yo siento que hablar de Arturo Alape sin hablar de su obra pictórica sería una cosa muy fragmentada, muy insuficiente, en especial porque él desde, pues digamos como yo en el proceso de la curaduría, viendo sus documentos muy desde el inicio, siempre hacía como referencia de alguna manera u otra a su parte artística, a su parte sensible. Incluso eso marca mucho sus libros más académicos. Ahí hay una parte sensible y muy literaria que es inevitable, y pues como que también en esta parte pues ya más de su obra pictórica se hace énfasis, porque al final de su vida él decide volver al arte del que fue formado muy en su juventud en Cali. Digamos aquí, para mí, también en este proceso curatorial fue muy importante una tesis, precisamente de Melisa Suaza. Ella hizo su tesis de historia sobre Arturo Alape, y en esa tesis retoma toda esa historia de Arturo Alape en su niñez y en su juventud en Cali. Interesante, que sí. Ahí está publicado. Está en el repositorio de la Universidad Nacional. Se puede consultar la tesis fácilmente. Y pues como te digo, es como una fuente muy importante, porque ella reconstruyó como todas esas etapas de Arturo Alape en su juventud. Y luego también las visitas que hizo ya como en sus últimos años a Cali, porque él quiso publicar una obra sobre su historia
en Cali, pero esa no pudo ser publicada. Incluso tiene unas crónicas sobre la violencia en Cali en los años 50, 60. Sí. Unas buenas, bellas crónicas. Y que esto que vivió en Cali en los años 50, precisamente él también mencionaba que fue una fuente de inspiración para luego, muchos años después, escribir y publicar El Bogotazo. El Bogotazo, claro. En Cali tuvo varios amigos, veo en la exposición precisamente uno de un cuadro, una fotografía de un gran amigo que era poeta, lastimosamente tomado preso, muerto por el trabajo precisamente en sus guerrillas, que era Leonel Brand. ¿Tiene alguna noticia usted de por qué Leonel Brand era compañero de Arturo Alape? ¿Cómo llegó el cuadro, mejor dicho, la fotografía? La fotografía de Leonel Brand está en el archivo también. Y fue como muy importante porque Leonel Brand, al igual que por ejemplo el capitán Tito Orozco, fueron dos, digamos, como de los tantos personajes o sujetos que Arturo Alape investigó, y que particularmente Leonel Brand representa lo que Arturo Alape investigaba. Son esas historias que no son tan conocidas, que han sido ocultas a pesar de los delitos que se cometieron incluso por parte del Estado contra estas personas que tenían un compromiso político o que participaron en los eventos que él investigó, y que definitivamente, si no es porque o Arturo Alape los investigó, recabó más información o retomó otras investigaciones, pues de estas personas no se sabría mucho, a pesar de la importancia y la relevancia de su lugar y su, en ese momento político del país. Leonel Brand, por ejemplo, te decía ahora, de él no hay tanta información. Un poeta que también participó políticamente en el país desde una postura de izquierda, y del que, a pesar de su fusilamiento, no se conoce mucho. Y Arturo Alape se interesó por él. Sí, y llama la atención porque hay una novela que está por salir ahora de un poeta que se llama Jorge Luis Ordóñez, donde retoma la imagen, la figura de Leonel Brand. Mm. Bien, pues, ¿qué otra cosa nos puedes decir, Natalia, sobre la exposición y sobre todo este proceso? Pues, finalmente, como contarles un poco de la estructura, precisamente como por esta condición o esta forma tan polifacética de Arturo Alape, la exposición entonces tiene como tres ejes de trabajo. La primera es las voces, haciendo alusión al grueso del archivo, que son todas estas voces que él recopiló en entrevistas, grabaciones, transcripciones, a mano, a máquina, que están en la Biblioteca Nacional y que hace parte como de esa fuerza y esa rigurosidad de las investigaciones de Arturo Alape. Este eje de las voces habla precisamente de el centro del testimonio, de los testimonios en la obra periodística, académica y literaria de Arturo Alape. El segundo eje son las narrativas, que justamente hace alusión a esa obra pictórica, a su participación en obras de teatro, en todas, como esa expansión que él buscó de sus investigaciones a otros lenguajes artísticos y sensibles, que fue fundamental también en un momento en el que el arte tenía este compromiso político tan fuerte. Y finalmente, la memoria colectiva, como haciendo referencia a, o más bien como contextualizando, en qué momento es que Arturo Alape investigó eventos como el Bogotazo, el paro cívico del 77, el origen de las guerrillas, hacen parte de todo un contexto de la exposición. Y finalmente, pues también hubo como unas ciertas decisiones en la museografía, en el diseño de la exposición, que fueron muy importantes, y es que la exposición también hace como un poco la alusión con esta forma de las estanterías al curso del río, ¿cierto? El curso del río como algo que es como ondulante, que no te dice específicamente cuál es el principio o el fin, pero que tú puedes ir cursándolo pues como de una manera muy libre, y que hace referencia a esta metáfora del río, que es tan importante en Arturo Alape,
y pues también un poco los colores, los brochazos que están en las paredes hacen alusión a esa, digamos, ese trabajo artístico y pictórico de Arturo Lape que se quiere resaltar acá. Excelente, incluso es multimediática, ¿no? Sí. Sí, están las fotografías, los textos, video, también están las reproducciones de algunas de las entrevistas que él grabó. Una, pues, por ejemplo, es la que le hizo a Fidel Castro para ver si es que sí había participado en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán o no. Es una entrevista bellísima y que las personas pueden venir y leerla y escucharla. Eso es, Natalia, muchas gracias por tus palabras, por tu entrevista, por tu tiempo. Y la invitación es precisamente que todos y todas se arrimen y lleguen aquí a esta exposición tan excelente. Felicitaciones por tan grande e importante y necesaria exposición y homenaje a ese gran escritor y artista que fue Arturo Lape. Muy amable. Gracias.